Durante las 24 horas que se ha dejado sentir lluvias en esta ciudad, se han registrado una serie de accidentes en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales sobresalen tres choques, mismos que han dejado un resultado de 5 personas lesionadas. El primero de los accidentes fue en el cruce de las calles de Guerrero, cruce con Seguro Social, donde un vehículo de la marca Honda de color gris modelo 2002 se atravesó al paso de una camioneta de la línea Nissan tipo Estaquita, la cual era conducida por Toribio Arista. El segundo accidente fue en el cruce de las calles de Morelos y Galeana, donde aparece como responsable un trabajador de Marinela, conductor de un vehículo tipo Nissan, modelo 2019 de color azul con blanco. El conductor está identificado como Oliverio Whipsop Cárdenas, de 42 años de edad, mientras que el afectado un vehículo de la marca Nissan tipo Zuru, conducido por Miguel Juárez. El tercero de los accidentes, y donde resultaron 3 personas lesionadas, fue en el cruce del eje central Evaristo Pérez Arriola y el libramiento Sur Poniente. El responsable está identificado como Fernando López, de 43 años de edad, quien conducía un Nissan Zuru habilitado como taxi, con el cual no respetó la luz roja del semáforo, por lo que se fue a impactar contra una camioneta de la marca Dodge línea Caliber, conducida por Elizabeth Barajas. En este accidente, 3 pasajeros que iban a bordo del taxi resultaron con algunos golpes, siendo trasladados a la clínica 13 del Seguro Social. Los responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público.